Bien, vamos a iniciar esta presentación de los primeros pobladores de América, tal como lo hemos estado haciendo en las diferentes clases, pero pues ahora un poquito más ampliado y que también les puede servir a ustedes para retomar pues cierta información y usarla en sus en la socialización en los equipos. Como podemos observar en este mapa, pues los fósiles más antiguos han sido encontrados en el sureste de África, aquí donde tenemos. Se presume, ¿no? Por la datación, que de hace 200.000 años antes de nuestra era, y que de allí se fue difuminando a través de los diferentes lugares. En paleoantropología, el término término humano anatómicamente moderno, Homo sapiens moderno, hace referencia a miembros de la especie Homo sapiens con una apariencia física que es muy consistente fenotípicamente como usted y yo, o sea, muy similar al ser humano moderno. Y se piensa que estos habitaron África, ¿no? Y que de ahí se dispersaron. Este ser humano anatómicamente moderno evolucionó de Homo sapiens en el Paleolítico Medio hace más o menos unos 200.000 años. Esta evolución señala la llegada de la subespecie Homo sapiens sapiens, que incluye a todos los seres humanos modernos. Y el fósil humano más antiguo del cual se ha podido extraer un genoma completo perteneció a una persona que vivió hace unos 45.000 años en Siberia. Se han dictaminado diferentes teorías, hay muchas, pero en esta oportunidad estamos viendo tres básicas que hablan de cómo llegó el ser humano a América, y estas son la terrestre, la marítima y la salutrense. La última glaciación de la que se tiene registro sucedió hace más o menos 100.000 años. Se cree que fue hace 12 o 15.000 años que pues se empezó a poblar América. Beringia era una tundra sin árboles o con muy pocos, y la fauna que predominaba allí incluía caballos y bisontes. Pues poco antes de finalizar la última glaciación y que el puente de Beringia se inundara, comenzaron a derretirse los bordes en contacto de las dos grandes placas de hielo que cubrían Canadá, abriendo un corredor libre de hielo de unos 25 kilómetros de ancho que seguía primero el valle del río Yukon y luego el borde este de las montañas rocosas por el corredor del río Mackenzie, que ya hemos hablado en clase. Esto es en Canadá, en la actual Canadá. Los científicos que sostienen la teoría estiman que esto ocurrió en el 14.000 antes de nuestra era, aunque otros cuestionan la fecha y afirman que no pudo haber sucedido hasta hace 11.000 años. En este momento, los seres humanos que estaban en Beringia pudieron avanzar hacia el interior de América. Esta teoría se articuló con los descubrimientos de la cultura Clovis, que databan del año 13.500, para concluir que había sido integrada por los primeros inmigrantes que ingresaron por el puente de Beringia, de la que a su vez habrían descendido todas las demás culturas indoamericanas. Esta es conocida actualmente como la teoría del poblamiento tardío o consenso Clovis, que fue generalizada y aceptada más o menos, bueno, fue aceptada en la segunda mitad del siglo XX, pero también contempla algunos problemas, ¿verdad? Las teorías pues tienden a cambiar si es que se encuentran otras evidencias, ¿no?, que lo sustenten o por el contrario hagan que se desestime. Entonces, esta teoría ha tenido algunos problemas, como por ejemplo que no todos los sitios más antiguos se encuentran en la ruta sugerida. Esto tendría que ser pues más al norte. Tenemos por ejemplo el caso de Monteverde, que es bastante al sur, entonces no concuerda con esa ruta trazada, ¿verdad?
Algunos suponen también que los sitios más antiguos deberían estar en Alaska, ¿verdad? Pero que los primeros seres humanos se movieron rápidamente por el continente más al sur, pues buscando lugares en donde fuera pues más fácil la vida. Alaska es un lugar bastante inhóspito. Este es otro de los problemas de la teoría. Meadowcroft es un sitio arqueológico ubicado cerca de Avella, en el condado de Washington, al suroeste de Pensilvania, en Estados Unidos, y es un refugio rocoso. El sitio fue excavado desde 1973 hasta 1978 por un equipo de la Universidad de Pittsburgh. Fechamientos en carbono 14 indican una ocupación humana de 16.000 años y posiblemente de hasta 19.000. Entonces, eso indicaría que posiblemente haya existido una cultura pre-Clovis. Pues ahí se han encontrado restos de monte y de elementos paleoindios que indican el procesamiento de animales como el ciervo, el reno, huevos de ave y mejillones, y también plantas como el maíz, frutas, nueces y semillas. Se ha obtenido la mayor colección de flora y fauna recuperada del este de América del Norte. También hay muchas herramientas de diferentes periodos, incluyendo cerámica, faciales, hojas laminares, puntas de proyectil, etc. Esta es otra de las teorías que ha venido a poner en entredicho la teoría del poblamiento tardío o consenso de Clovis. Esta es la llamada también teoría del poblamiento temprano o pre-Clovis. Y es en realidad una serie de estudios y hallazgos arqueológicos, lingüísticos y genéticos relativamente recientes que cuestionan pues aquella clásica teoría y han generado mucho debate. En rigor no se trata de una teoría, pues los científicos involucrados no tienen una posición común sobre el origen del hombre en América y ni sus resultados parecen conducir a una respuesta coincidente. Pero lo que sí es cierto es que están abiertos a que a través de los diferentes hallazgos, entonces poner en entredicho la teoría del poblamiento tardío y el problema y se plantea porque se han encontrado algunos sitios arqueológicos en las costas que cuestionan entonces la teoría del poblamiento tardío, como estos que encontramos acá. Y uno de los pues, más famosos es de Monteverde, en Chile. Y hablando de Monteverde, Monteverde es un yacimiento arqueológico con evidencias de asentamientos humanos del Pleistoceno tardío, ubicado en el sector de Monteverde, en la región de los lagos, al sur de Chile. Consta de dos yacimientos, los cuales se han datado por radiocarbono en 71.000 años o 43.000 años antes del presente, derribando entonces la teoría del poblamiento americano que fechaba la llegada del hombre a Nuevo Mundo hace más o menos 12.500 años antes del presente. Entonces, hace 14.800 años, un pequeño grupo humano denominado cultura monteverdina habitaba en las cercanías del río Maurín, en las inmediaciones de la actual ciudad de Puerto Montt. Sus restos arqueológicos fueron excepcionalmente bien conservados por causas naturales fortuitas que permitieron la formación del sitio. En 1997, luego de la verificación de sus datos por un grupo de científicos, reconociéndolo como uno de los sitios más antiguos de América, habitados por seres humanos, que se haya podido verificar, pues el descubrimiento puso fin al consenso de Clovis, que es lo que ya habíamos estado viendo. Y este era un sitio pantanoso, por lo cual el material biológico se ha podido conservar. Eran asentamientos temporales, llegaban allí buscando la llegada de algunos animales. Estos eran los que habitaban allí, o los que habitaron en ese momento eran
cazadores recolectores. La tercera teoría, para poner en contexto, el 18 de mayo de 2012 tuvo lugar en Irún, España, el Congreso Internacional Atlantia, huella humana en la fachada atlántica europea, así se denominaba. Una de las ponencias más llamativas era la del doctor Denis Stanford y doctora Margaret Jodry, que se titulaba, así, el tema de su ponencia era evidencia de una tradición marítima atlántica entre Europa y América del Norte durante la última glaciación. Entonces, ellos nos informaron sobre la sorprendente semejanza entre artefactos de la cultura solutrense del refugio franco-cantábrico del máximo glacial, estamos hablando de Europa, 22.000 a 16.000 años, es decir, el momento más frío de la última época glacial, y los artefactos de la cultura Clovis, la cultura más antigua de las Américas, según una teoría, ¿verdad? Y pues ese aspecto es bien importante porque a veces pensamos que los ancestros eran pues muy cuidadosos de la naturaleza, ¿no? Pero la evidencia que se ha encontrado es que 35 géneros de mamíferos grandes desaparecieron, parece que por la llegada del ser humano y posiblemente por algunos, por cambios climáticos. Osos perezosos se han encontrado incluso en El Salvador, por ejemplo, en el año 79, 1979, se encontró un fósil en la hacienda San Juan en Morazán. Y en el 2013 en Apopa se encontró un mastodonte. Pueden buscar ustedes de eso en internet, en algunos periódicos de circulación nacional. Bien, esto, esta parte del origen asiático, que serían las evidencias, tiene que ver con la antropología biológica, con esa disciplina. En 1883, un antropólogo analizó las dentaduras de asiáticos y latinoamericanos, encontrando menor variación en latinoamericanos con respecto a la sinodoncia, ¿verdad? También George Richard Scott, antropólogo físico de la Universidad de Nevada, dijo que algunos asiáticos, en particular los chinos de etnia Han y algunos japoneses, así como los nativos americanos, tienen un patrón dental distintivo, como el que vemos ahí a la izquierda, que se conoce como sinodoncia, donde, entre otras características, los dos primeros incisivos superiores no están alineados con los otros dientes, pero se hacen girar unos pocos grados hacia el interior y son en forma de pala. Con respecto a la genética, la evidencia antropológica dental también sugirió que los nativos del norte de China, con una primera migración, dieron lugar a la formación de los grupos étnicos paleoamericanos. Una segunda migración a los Nanda Dene y una tercera a los esquimo aleutas. En 2014, el análisis de ADN mitocondrial del esqueleto de Naya, datado en 12.000 años antes del presente, encontrado en México, en un sistema de cuevas submarinas de Tulum, ha probado un vínculo genético entre los paleoamericanos y los modernos nativos americanos. Con respecto a la lingüística, Joseph Greenberg propuso tres familias principales de lenguas en América: las esquimo-aleutianas, las Nandene y las lenguas amerindias, las cuales equivaldrían a tres procesos distintos del poblamiento americano, aunque sus métodos y conclusiones no son aceptados por la mayoría de lingüistas americanistas. En particular, las críticas se centran en negar el grupo amerindio como grupo filogenéticamente válido desde el punto de vista lingüístico. El hombre de Kennewick. Bueno, el hombre de Kennewick es el nombre dado a los restos de un hombre prehistórico encontrado en el río Columbia, cerca de Kennewick, Washington, el 28 de julio del 96, es relativamente reciente. El descubrimiento de este hombre de Kennewick fue accidental, pues una pareja de espectadores de las carreras anuales de hidroplano encontró su cráneo mientras observaban un espectáculo.
Los restos se vieron envueltos en discusiones acerca de la relación entre los derechos religiosos de los nativos americanos y la arqueología, basados en el acta de protección y repatriación de las tumbas de los nativos americanos. Cinco grupos de nativos americanos, los Nez Perce, los Umatilla, los Yakama, los Wanapu y Colville, reclamaron los restos como suyos para ser enterrados según la tradición, pero solo los Umatillas continuaron con su petición en la corte. En febrero de 2004, la corte decidió que aún no se encontraba un enlace cultural entre las tribus y los restos, permitiendo realizar más estudios científicos. En julio de 2005, científicos de todo Estados Unidos se reunieron en Seattle durante 10 días para estudiar los restos, haciendo mediciones detalladas y determinando la causa de la muerte, pero lo que vemos es que es un esqueleto, digamos, con bastante antigüedad. El Palo Indio es la era inicial y la más larga de la historia americana, y que ya posteriormente lo vamos a enlazar con las culturas o los grupos culturales que existieron en nuestra Mesoamérica. Y comprende todos los sucesos ocurridos aproximadamente antes del 8000 a.C. Durante ese tiempo se desarrollaron las primeras herramientas de piedra y las bases de la diversidad étnica y lingüística de América precolombina. Por extensión, se aplica también el término para designar a los seres humanos que vivieron en el continente durante esa fase. Pues es motivo de debate el inicio de esto por las diferentes teorías que ya hemos tratado antes, ¿no? Pero estos elementos que tenemos aquí nos pueden ayudar, ¿verdad? Eran personas que andaban nómadas y que habitaban campamentos temporales. No podían tener muchas personas dentro de su tribu o su clan porque los recursos escaseaban o eran difíciles de conseguir, pero es importante ver que su organización social era igualitaria. El trabajo era diferente según las capacidades, según la fuerza física, pero como se distribuía el fruto de todo ese esfuerzo era igualitario. Y también ya habíamos visto que su religión, digamos, era el chamanismo, de la más antigua que existía. Y parte de este periodo, pues, es la cultura Clovis, ¿verdad? Que fue considerada a mediados del siglo XX como la cultura indígena más antigua del continente americano. Ya habíamos dicho que cultura se refiere a la transmisión por varias generaciones de un conocimiento. Y esta, digamos, esta cultura se caracterizaba por utilizar estas lascas que ustedes pueden ver aquí, o puntas. Las puntas Clovis son artefactos líticos característicos de esa cultura. Esto estamos hablando de la tecnología. Y se han encontrado en numerosos sitios en América del Norte y están asociados al periodo paleoamericano alrededor de 13.500 antes del presente. El nombre de estos objetos y la cultura de la que forman parte se debe a la ciudad de Clovis, en Nuevo México, donde se documentaron los primeros ejemplares alrededor de 1929. Estas puntas se caracterizan por su forma lanceolada. Los filos son paralelos o tienden a ser convexos, cuya manufactura requirió de la aplicación cuidadosa de presión a lo largo de todo el costado. O sea, no es fácil lograr esa forma. La base de la punta es cóncava y las caras generalmente presentan una acanaladura. La base del objeto generalmente es más gruesa que los filos y la punta. En comparación con las puntas Folsom, que vamos a ver posteriormente, las Clovis son más toscas. Y esta es la punta Folsom, que también es la tecnología de la cultura Folsom. Y debe su nombre a las puntas de proyectil encontradas por una cultura paleoamericana que ocupó gran parte de la Norteamérica Central. El término lo acuñó Gis Figgins en 1927. Es posible
que la cultura Folsom haya derivado de la Clovis, que es más primitiva. El periodo arcaico, pues tenemos aquí las fechas y coincide con los inicios del Holoceno, es decir, cuando terminaron las glaciaciones y el planeta entero sufrió un calentamiento global. Es posible que este fenómeno planetario incidiera para que los pueblos prehistóricos, en su totalidad nómadas, como estábamos viendo anteriormente, descubrieran la agricultura e iniciaran un proceso de sedentarización, de quedarse en un lugar. Dicho proceso conduciría a otro importante factor, que es el nacimiento de las primeras ciudades, que en América se presentaron casi a la par con la fundación de las más antiguas ciudades del mundo, en Medio Oriente y China. Muy bien. Para hablar de lo que estaba sucediendo en nuestro territorio, pues tenemos el abrigo rocoso o gruta del Espíritu Santo. Un abrigo rocoso es una cueva natural. Corinto, pues, es un municipio del distrito de Osicala y departamento de Morazán, que lo tenemos ubicado, ¿verdad? En el oriente del país, pero al norte del país. El sitio arqueológico consiste en un abrigo rocoso en el cual se pueden observar pinturas o manifestaciones gráficos rupestres. Se le llama a esos dibujos que plasmaban en las paredes. La primera mención científica acerca del sitio arqueológico fue hecha por Santiago Ibar Beren a principios del siglo XX. Esta cueva, les decía que contiene pinturas que ustedes pueden ver aquí, algunas de ellas, datada en 5.000 años de antigüedad. Y pues la cueva fue ocupada durante el periodo paleo indio y es el primer lugar de evidencia humana en El Salvador, al menos de lo que se ha encontrado. Posteriormente, la cueva del Espíritu Santo fue ocupada por los lencas desde el periodo preclásico medio hasta el periodo postclásico, llegando a ser un espacio de gran importancia cultural y religiosa. Cuenta la leyenda que sería el lugar de donde partieron los antepasados de Balán Kolob, mencionado en el Popol Vuh, el padre de todos los lenguas, de todos los lencas, grupo étnico mesoamericano que ocupó parte del territorio de Honduras y El Salvador. Eso que ya lo vamos a ver en la siguiente parte. El estilo de las pinturas de la gruta es muy parecido al del paleolítico sudamericano. Algunas de las figuras son de gran tamaño, mientras que otras no sobrepasan la palma de una mano y se encuentran a veces a varios metros de altura. En su gran mayoría se trata de representaciones humanas, pero algunas también llevan grandes penachos en la cabeza. Hay manos dibujadas, casi siempre de adultos, hay representaciones de animales, aunque escasas, hay aves, hay figuras serpentinas, motivos vegetales, y la mayoría están pintadas en color rojo, hay otras en amarillo o en negras. El sedentarismo, pues, es una forma de poblamiento por el cual una sociedad se establece en un lugar determinado al que pasa a considerar como su hogar. Es la antítesis del nomadismo que vimos anteriormente y que corresponde a ese periodo. Se cree que el proceso por el cual los seres humanos comenzaron a dejar de ser nómadas para convertirse en sedentarios comenzó con el neolítico, hace aproximadamente 10.000 años en Oriente Medio. Posteriormente se fue dando en todos los continentes, ¿verdad? África, América. Hacia el año 5000 a.C., la sedentarización de los habitantes de la región central andina, por ejemplo, en nuestra América, era ya un hecho. Y entonces, pues, vemos que empieza también el nacimiento de la agricultura y el de ir eligiendo, domesticando poco a poco las plantas. Las primeras aldeas
Bueno, la consolidación de la agricultura como principal actividad económica, la aparición de la cerámica y la adopción definitiva del sedentarismo en la cercanía más o menos del 2500 antes de Cristo son claros indicios de que en el continente americano se desarrolló un cambio cultural. Este cambio marcó el paso desde el periodo arcaico hacia uno nuevo denominado formativo. Se utiliza este término porque en este periodo se establecen las bases materiales que permitieron la formación de las primeras civilizaciones americanas. Las características del desarrollo material y artístico de este periodo son la difusión de la agricultura del maíz y la yuca y una incipiente industria cerámica y la construcción de figurillas de arcilla. En este periodo formativo, además, las primeras aldeas agrícolas fueron construidas con la intención de las tribus, pues, de proteger y establecer derechos de propiedad sobre los campos de cultivo. De esta forma, al tener control y supervisión de los recursos económicos, las tribus disminuyeron progresivamente la presión demográfica y los excedentes del campo permitieron la subsistencia de una masa de población en constante aumento. Bien, hasta aquí llego con esta retroalimentación de lo que hemos estado viendo. Pueden buscar ustedes información por su cuenta, pero espero que esto les sirva.